Esta es la palabra de fe que predicamos. No está tan alto para que no alcance. No está tan lejos para que no diga quién nos llevará allá. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y este es el mensaje de fe que predicamos. Que si creyeres con tu corazón que Dios le levantó a Jesucristo de entre los muertos, y si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Porque con el corazón creemos para justicia, y con la boca confesamos para salvación.
casa y orar con su hijo. De Jerusalén. Jesús le dice: no os toca a vosotros saber los padres que tienen su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vendrá poder sobre vuestra vida, vendrá el poder, vendrá la unción, vendrá el Espíritu Santo, y ustedes se volverán testimonio de una iglesia viva, una iglesia que camina y se mueve bajo la gloria de Dios, no una iglesia raquítica y enferma, no una iglesia que no adora, no una iglesia tumultuosa, sino una iglesia poderosa, lleno de autoridad, y lo que tiene el fuego del Espíritu puede adorar a Dios, lo que siente. Él lo ama, el viento del Espíritu. Aleluya. Oh, Ramadarabasuna. Y cuando yo hablo del Espíritu Santo, estoy hablando de un compañero que tenemos, que camina todos los días con nosotros. Cuando tú te duermes, Él no se duerme ni se adormece de noche. Cuando tú estás, aleluya, triste, Él está a tu lado. Cuando tú estás alegre, Él está a tu lado. Por eso dice la Biblia: si alguno está triste, haga oración, porque el Espíritu Santo no le abandona. Cuando uno está alegre, cante alabanza, porque el Espíritu Santo no le abandona. Cuando alguien no puede orar, aleluya, porque no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemido indecible. ¡Oh! Hay poder en la persona del Espíritu Santo.